Clínicamente se comprobó la fractura de clavícula derecha. Ahora está siendo revalorado en el hospital para confirmar lo que clínicamente observamos a través de un estudio de radiológico. Y en función del tipo de fractura se determinará si el manejo es conservador. Esto quiere decir con solo fijación del a través de un vendaje, valpó o aparato especial para fractura de clavícula, o se tiene que hacer un tratamiento cruento, este es un tratamiento quirúrgico. Bueno, son 3 a 4 semanas. Sí, obviamente, él mismo se da cuenta de la magnitud de la lesión porque escucha el sonido de la fractura. El dolor era importante, obviamente, gallardamente, pues él sale como deambulando sin el dolor que venía representando. Entonces nada más lo que me aboqué fue a observarlo clínicamente sin hacerle más que la observación clínica y corroborar lo que él había ya sentido.